Bueno, buenos días. Estamos acá de nuevo con una clase de curso de bases bioquímica de la endocrinología. Hoy tenemos la clase número 6, que ustedes ya la tienen en un video, tienen el material en el libro, y bueno, lo vamos a hacer acá es reinsistir sobre el mismo tema con un enfoque un poco más dinámico y recortando algunas cosas que usted puede encontrar con facilidad en el libro. Vamos a ver cómo organizamos esto. Entonces, bueno, nosotros venimos en este curso estudiando las generalidades de hormonas, las principales características, los tipos de receptores, con lo cual todo eso es material, todo es tema que vamos a ir aplicando en cada una de las hormonas. En la clase pasada vimos las hormonas, en las dos clases pasadas, las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis, y que se relacionan mucho con otras hormonas. Entonces hoy vamos a ver, retomando algunos de esos temas, lo que llamamos el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Y nos vamos a centrar en las hormonas tiroideas. Muy bien. Hormonas tiroideas. Entonces, bueno, la hormona tiroidea es un grupo de hormonas producida por la glándula tiroides, y nos vamos a centrar, usted conoce que la glándula tiroides tiene básicamente dos funciones endocrinas. Por un lado, la tiroide folicular, escribiendo un poco, y esta es la glándula tiroides, tenemos una zona que se llama folicular, que produce las hormonas T3 y T4, que tienen principal efecto, podríamos decir, sobre el metabolismo y la síntesis proteica. La traducción. Vamos a ver si el tamaño de la letra está más o menos bien. Y después tenemos células que se llaman células parafoliculares o células C, que producen calcitonina, que tiene efecto sobre el metabolismo fosfocálcico. En cambio, esto es sobre el metabolismo básicamente de glúcidos, lípidos y proteico, obviamente, sobre la producción. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar sobre las hormonas T3 y T4. Muy bien. Ya que lo tenemos acá, la tiroide folicular, su función es estimulada por TSH, que estudiamos en la clase pasada, que es la tirotropina u hormona estimulante de tiroides, que es producida por las células tirotropas de la hipófisis. Y este proceso es estimulado por TRH, o hormona estimulante de tirotropina, que proviene del hipotálamo. Por eso hablamos de un eje. No lo dibujé como eje, justamente. No hace falta que sea una cosa derecha, como encontramos en el libro. Dibujé de esta manera. El hipotálamo produce TRH, que estimula la liberación de TSH, que estimula la tiroides. Una cosa importante, las hormonas tiroides, ya vamos a ver, derivan de un aminoácido que es la tirosina. Sin embargo, involucra síntesis proteica y el precursor de la hormona es una proteína que ya vamos a ver. Pero una cosa extremadamente importante es que el folículo tiroideo, para poder sintetizar T3 y T4, necesita un micronutriente. Y que, como todos los micronutrientes, es esencial, que lo llamamos yoduro. El yoduro, la forma reducida del yodo, es un halógeno, es importante para que se incorpore a la estructura y pueda cumplir su función. La falta de yodo, siempre decimos falta de yodo, pero en realidad es yoduro, la falta de yoduro lleva a que haya una hipofunción de las hormonas tiroideas.
Las hormonas tiroides tienen una función importante que es retroalimentar negativamente tanto al hipotálamo como a la hipófisis. Por lo tanto, como siempre sabemos, hay procesos de retroalimentación negativa. Un exceso de hormonas tiroides va a poner freno al hipotálamo y a la hipófisis, con lo cual va a bajar los niveles de TRH y los niveles de TSH, cesando la inhibición y como consecuencia bajando las hormonas tiroides. Pero ante la falta de yodo, no se puede sintetizar T3 y T4. Entonces no hay proceso inhibitorio, por lo tanto, ante la falta de yodo, yo voy a tener baja hormonas tiroides, pero voy a tener altos niveles de TRH y TSH, con lo cual la glándula tiroidea va a estar estimulada. El objetivo es estimular la glándula tiroide para que se sintetice T3 y T4, pero la glándula tiroidea no lo puede hacer porque le falta yodo. Por lo tanto, ese estímulo, además de estimular la síntesis de la hormona, tiene un estímulo sobre la glándula a que haya un desarrollo de la glándula, y ese mayor desarrollo de la glándula con hipofunción se conoce normalmente como bocio. Bueno, el yoduro, si bien se necesita en cantidades muy, muy bajas, para aproximadamente unos 150 microgramos por día, es muy poquito, es un granito de sal. Prácticamente un poquitito más, 2 o 3 granitos de sal, que constituirían 150 microgramos por día. Hay zonas, como especialmente la nuestra, por ejemplo la zona de Rosario, que tiene poco yoduro, y entonces podemos enfrentar esa posibilidad. De todas maneras, bueno, por ley, el yoduro se le agrega a la sal de mesa. La sal de mesa tiene agregado de yoduro, de tal manera de que cuando uno consume sal, además de darle sabor a la comida, e incorporar sodio y cloruro, estoy incorporando yodo. La sal tiene aproximadamente, lo que se llama sal de mesa, tiene unos 30 miligramos por kilo, es decir, unos 30 microgramos por gramo. Por lo tanto, si yo consumo 5 gramos de sal, voy a estar teniendo justo la dosis. Por supuesto, 5 gramos de sal no es poco y hay gente que no consume nada de sal, pero bueno. Están los otros alimentos y se puede ir incorporando. Pero la sal tiene aproximadamente esa incorporación que creo que también es variable de acuerdo a provincia y también es variable de acuerdo, obviamente, a países que no lo hacen. Entonces, bueno, esa es la cuestión del yoduro. ¿Cómo se maneja el yoduro? Pues lo primero que vamos a explicar. El yoduro ingresa a través del tracto gastrointestinal, como dijimos, con los alimentos. Y se absorbe pasando a sangre. Pasa a sangre. El yoduro puede existir libre o unido a proteínas. Por supuesto, esto es un equilibrio. El yoduro que está libre, como es una estructura muy pequeña, es un anión, es más grande, pero es parecido al cloruro. Entonces, al ser de bajo peso molecular, puede filtrar a nivel renal e irse por orina. Y si no, es incorporado a la tiroides. La tiroides folicular. La tiroides folicular tiene una capa de células y después que tiene el coloide. Entonces, el yoduro es incorporado a la célula por un sistema de cotransporte con sodio. La proteína, que es un foco de falla. Yo puedo tener, si yo tengo el yoduro de la dieta adecuado, pero tengo un déficit de este transportador, cotransportador, que nos lleva el yoduro, voy a estar en la misma situación que si no lo comiera. Este transportador se llama NiS, que es la N de sodio, la I de yodo y la S de sinporte. Es cotransporte sodio-yoduro. Así el yoduro luego pasa al coloide por un contratransporte con cloruro. Y luego ahí va a ser incorporado a una proteína que se llama tiroglobulina, que es a partir de las cuales yo obtengo la T3 y la T4. Muy bien. Y acá participa una serie de enzimas que hacen ese proceso. Entonces, básicamente ahí tenemos un pantallazo muy general de lo que es cómo funciona la síntesis de las hormonas tiroides y cómo se controla. Las células tiroides tienen
el TSHR, que sería el receptor de la tirotropina. Entonces, TSH estimula acá, se une acá, y esto estimula las enzimas que generan T3 y T4, y estimula la captación de yodo y estimula la producción hacia la sangre de T3 y T4. Bueno, T3 y T4, ya lo vamos a estudiar un poco más en detalle, pero vamos a aprovechar este esquema. Son hormonas, son aminoácidos modificados derivados de la tirosina y son con relativa baja solubilidad en agua. Por lo tanto, T3 y T4 se van a unir a proteínas. Hay proteínas de transporte. Hay varias proteínas, la albúmina lo puede unir, pero digamos, hay una específica, que se conoce como TBG, que es el nombre de tiroxin binding globulin, ¿sí? Globulina de unión a tirosina. Y la otra también que se conoce como transtirretina. Son dos proteínas que. Con respecto a las proteínas de unión, llamémosla en conjunto BP de Binding Protein. Una cosa interesante, siempre la unión entre las proteínas de transporte y la hormona es una unión reversible. Y en general, la unión a una proteína le aumenta la vida media a la hormona porque está como protegida. Pero le quita actividad porque la hormona va a estar ligada a la proteína transportadora. Salvo en el caso, como vimos en la clase pasada, la hormona que ligaba hormona de crecimiento que le aumentaba la actividad. Un caso relativamente especial. Entonces, acá, si nosotros tenemos la binding protein, puede estar unida a T3 o puede estar unida a T4. Pero aquí hay una cosa interesante. Esto es un equilibrio, como dijimos, que va a dar la proteína libre más T3 y esto va a dar la proteína libre más T4. T3 y T4 son las hormonas que están activas porque están libres. Pero aquí hay una cosa interesante. En general, para T3, la reacción, o sea, así, está más desplazada para aquel lado y para T4 está más desplazada para este lado. Dicho de otra manera, las proteínas de unión tienen más afinidad por T4 que por T3. Por lo tanto, en sangre yo voy a tener mayor cantidad de T3 libre, disponible, digamos, porque se une menos y voy a tener menos de T4. Y esa es una de las causas por las cuales T3 es más activa, ¿eh? Porque tiene menos unión a las proteínas. Muy bien, entonces. Así, T3 y T4 circulan por sangre y van a hacer su efecto a nivel de los tejidos blancos. Prácticamente todas las células del organismo tienen receptores, pero hay dos tipos de receptores interesantes remarcables. Muy interesante. Vamos a dejar esto por un ratito. Nosotros tenemos el sistema nervioso, el hipotálamo y la extensión de la hipófisis. Ahí tenemos receptores de hormona tiroidea de tipo beta. Y en los tejidos blancos, el resto, tenemos receptores de tipo alfa. En las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, se pueden unir tanto a este como a este. Cuando se unen a los TR alfa, producen los efectos clásicos. ¿Eh? Que dijimos recién,
aumenta el metabolismo lípido, aumenta el metabolismo glúceo, aumenta el consumo de oxígeno, la producción de energía, la síntesis proteica, estimula el crecimiento, ¿no? Efectos clásicos. Cuando se une a los beta, lo que produce es retroalimentación negativa sobre TRH y TSH. O sea, tengo dos tipos de receptores, el beta sería el que está más involucrado en los procesos de retroalimentación. Es interesante tenerlo presente esto, ¿por qué? Porque una mutación en el receptor de hormonas tiroideas puede tener diferentes efectos. Si yo tengo una mutación inactivante de este receptor, voy a tener hipofunción. No se van a producir los efectos clásicos. Pero si tengo una mutación en este, no se va a producir la inhibición y por lo tanto voy a tener mucha proteína y puedo tener hiperfunción. O sea que una mutación en un receptor, activante o inactivante, lo tengo que analizar, puede tener diferentes efectos porque tengo dos tipos de receptor y cada uno involucra cosas diferentes. Entonces, bueno, como siempre, esto hay poco que memorizar y hay mucho que razonar. Muy bien, vamos a hablar un poco de los receptores. Siempre van a tener más prolijidad, más detalle de todo esto en el video que está grabado sobre una presentación, ¿no es cierto? Prolijidades. Hay muchas cosas que, bueno, acá estoy comentando y por ahí en ese video no están. O sea, mirar los dos puede ser útil al leer el libro. El receptor de hormona tiroide. El receptor de hormona tiroide, como la hormona es hidrofóbica, el receptor es intracelular. Es un receptor nuclear. Es muy interesante. El receptor actúa por mecanismos genómicos actuando sobre el DNA. Entonces nosotros sabemos que si este es el DNA, habrá ciertos genes que generan proteínas involucradas en la función de la hormona tiroidea. Cuando las hormonas actúan, habrá algunas proteínas que aumentan su expresión para que cumplan la función y habrá otras que bajan su expresión. O sea que hay genes que controlan las hormonas tiroides. Para controlar estos genes, en el ADN está lo que se llaman los sectores TRE. TRE que son los elementos de respuesta a las hormonas tiroides. Pero la hormona tiroide no puede venir a unirse directamente acá, se tiene que unir a través del receptor. Entonces, dentro de la célula está el TR, que estamos hablando ya sea alfa o beta. Ese sería el receptor de la hormona tiroidea. El receptor de la hormona tiroidea es una proteína, pero vale la pena destacar tres puntos de esa proteína. Voy a hacer otro color. Hay un sitio que es de unión a T3, T4. Un sitio. Después hay un sitio de unión a ADN, pero ese sitio está escondido dentro del receptor. Y hay otro sitio que le permite unirse a una proteína que se llama HSP, o sea, proteína del shock térmico o heat shock protein. De ahí viene HSP. Mientras el receptor está unido a HSP, la estructura tridimensional o terciaria, digamos, del receptor hace que el dominio de unión a ADN no esté expuesto. Por lo tanto, este receptor no puede pegarse acá. Ahora, cuando llega T3 y T4 de la sangre que lo fue secretada por la glándula, T3 y T4, ¿qué hace? T3 va a venir y se va a unir acá. Entonces, cuando en este sitio se une T3 o T4, es lo mismo, se produce un cambio en el receptor, de manera de que este dominio que estaba acá se esconde
y el dominio de ADN se expone. ¿Eso qué determina? Eso determina que la HSP se despegue. Entonces el receptor queda ahora con la hormona tiroidea y se podría unir. De todas maneras, hay alguna cosita más que vale la pena también mencionar. Me queda con todos los marcadores en la mano. Hay otro sitio que también está escondido, que cuando se produce el cambio, ese sitio se expone y le permite unirse a otra proteína que se llama RXR, que es, se conoce como receptor de retinoide. Y en esas condiciones es que se puede unir acá. Es complicado, pero no lo es tanto. Un juego de exponer y esconder dominios que hace que una cosa, si uno lo piensa, es muy no. Una vez que el receptor se unió acá, se va a asociar a otras proteínas. Y básicamente esto puede atraer, en la unión del receptor al TRE, puede atraer dos proteínas. Una o la otra. Una se llama N-COR y la otra se llama N-COA. ¿Qué es N-COR? Es el factor nuclear co-represor. Se llama co-represor. Y acá viene COR. Y esto es co-activador. ¿Eso qué quiere decir? Que si el receptor se unió a un elemento de respuesta y a su vez se unió a N-COR, el gen se va a inactivar. Esto ocurre para todas las hormonas, lo explico para la tiroides, pero todas las hormonas que actúan a nivel de efecto genómico lo hacen de la misma manera. Mientras que si el receptor se unió a TRE y se unió a N-COA, lo va a activar. Ahora, ¿cómo hace para activarlo? Es muy sencillo. Cuando se une a N-COR, esto estimula lo que se llaman las histonas de acetilasa, que lo que hacen es estimular la condensación de cromatina. Y al condensarse la cromatina, el gen se desexpresa. Mientras que si se unió a N-COR, esto estimula la histona acetiltransferasa, con lo cual la histona acetiltransferasa estimulaba la descondensación. Entonces, bueno, ese es más o menos el mecanismo de acción de cómo juegan los receptores y las demás proteínas. O sea, tenemos el receptor, la HSP, el receptor de retinoide, N-COR y N-COA, que tienen un juego, y las histonas de acetilasa, que cada uno juega. Si lo razonan, es totalmente entendible. Si lo estudian de memoria, se lo van a olvidar a los 5 minutos. Pero hay que tratar de razonar cada una de estas partes. Bueno, muy bien. Esto es algo que teníamos que ver hoy. Vamos a pasar ahora a la estructura de las hormonas tiroideas. Muy bien, vemos. El video va a quedar disponible en mi canal, así que cuando se aburran lo pueden volver a ver. Seguramente hay cosas más divertidas. Cuando existen algún concepto lo pueden buscar. Bueno, la estructura de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas derivan de un aminoácido. En realidad uno dice, no, derivan de una proteína, sí, pero a partir de un aminoácido esa proteína. El aminoácido es la, voy a dibujar acá, carboxilo, grupo amino, hidrógeno. El aminoácido es este, que es la tirosina. Un aminoácido no esencial que lo puedo obtener a partir de la fenilalanina. Magnífico. Ahora, esa tirosina, durante el proceso de síntesis, es como que se reacomoda y se puede formar una molécula que
Que de dos tirosinas saco una. Hasta acá era la tirosina. Entonces ahora otro pedazo se le pega acá. Decir, esto va a ocurrir dentro del folículo tiroideo, sobre la proteína. Es una estructura proteica que tiene todas tirosinas. Es como que hay una enzima que cambia pedazos y forma esto. Esto se llama tironina. Tironina. Muy bien. Entonces, en esa proteína que se llama tiroglobulina, en la tiroglobulina lo que va a ocurrir es esto, que las tirosinas se van a reordenar formando tironina. Y luego a esto se le va a agregar yodo. No la voy a dibujar entera. De acá atrás una línea de puntos. Esta parte es siempre igual. Sí, acá una cosa importante es resaltar, para poder entender los números. Este carbono se llama 1, este se llama 2, este se llama 3, este se llama 4, este se llama 5 y este se llama 6. Después, este se llama 7, que digo, estoy loco. Este se llama 1', 2', 3', 4', 5', 6'. 3 y 5, y 3' y 5' lo hice más grande. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ubica el yodo y es extremadamente importante por la actividad que tienen las diferentes estructuras. Si yo, por ejemplo, tengo esto, así, y tengo yodo acá, yodo acá, yodo acá. Yodo acá, tengo lo que se conoce como 3, 5, 3', 5', tetrayodo o tetrayodo, tironina. Fíjense que el nombre es extremadamente largo, pero extremadamente razonable. ¿Esto qué es? Es la tironina a la cual le puse 4 yodos en la posición 3, 5, 3', 5'. 3, 5, 3, 5, 3', 5', tetrayodo, tironina o T4. De ahora en adelante, 3, 4. Ojo, tiroxina. La T4 es sinónimo de tiroxina. No confundir con tirosina, que es el aminoácido. Este problema uno lee muchas veces y tiene esas confusiones. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Cuando hablo de la hormona T3 y T4, cuando hablo del aminoácido tirosina, y tratar de meter muchas cosas más, porque todos estos nombres termino metiendo la pata. De manera, bueno, durante la duda, va y busca, hay bases de datos donde están todos los sinónimos, yo puedo estar seguro. Muy bien. Si acá tuviera así. Yodo acá, yodo acá, yodo acá, ¿qué tengo? Tengo 3, 5, 3', 3, 5, 3'. ¿Cuántos yodos tengo? 3. Tri, yodo, tironina. También conocida como T3, que es la otra hormona que, como le dije hoy, era más activa por la menor afinidad por las proteínas transportadoras. Fijémonos esta. Tengo yodo acá. Tengo yodo acá. Tengo yodo acá. ¿Cómo sería la estructura? 3, 3', 5'. Triiodo, tironina. O sea, es igual que la de arriba, pero era 3, 5, 3' y esta es 3, 3', 5'. Esta se llama T3 reversa, T3R, que tiene mucho menos actividad que T3. Ojo, no es lo mismo. Es decir, si bien las dos tienen 3 iodos, los iodos en posición 3, 5 son los que le dan actividad, unión al receptor y buena actividad. Esto tiene actividad, pero muy poca. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene altos niveles de T3 y T4,
puedo decir que tengo un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Tengo un hipertiroidismo por, siempre y cuando los receptores estén bien, por supuesto. Si yo tengo esto alto y los receptores están mal, voy a tener alta hormona tiroidea, pero es de un hipotiroidismo en el sentido que es de poca función. Pero si yo tengo altos niveles de T3 reversa y bajos niveles de esto, eso quiere decir que estoy en hipofunción, porque esta tiene poca función. Y vamos a ver que esto hay una enzima que lo transforma, y entonces muchas veces esa enzima puede ser la que esté produciendo hipofunción de la cláusula. Muy bien, hay más estructuras para ver, pero bueno, tampoco quiero hacer que la clase sea agotadora, porque mirarla en una pantalla muchas veces desanima. Pero bueno, muy bien, hasta ahí vamos con las estructuras. Vamos a ver ahora cómo es la acción a nivel de la glándula y su catabolismo. Y lo vamos a ver todo en un solo esquema. Acá tengo el hipotálamo. ¿Qué producía el hipotálamo? TRH. ¿Sobre quién actúa? Sobre las células tirotropas de la hipófisis. Como consecuencia, libera TSH. Si toda la batería enzimática y proteica de las células también. Y este TSH, ¿qué hace? Viaja por sangre y se une al TSHR que se encuentra en la célula folicular. TSH es un receptor asociado a GS que por lo tanto lo que va a hacer es estimular los niveles de AMP cíclico. AMP cíclico va a tener dos efectos. Por un lado, va a estimular PKA para que tenga efectos no genómicos y rápidos. Y por el otro lado, se va a unir a una proteína que hemos visto, que se llamaba CREP, que puede tener efectos genómicos. Entonces, de esta manera, estimula la síntesis de la tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? Es la proteína que voy a utilizar como soporte para las hormonas tiroides. Y esta tiroglobulina se vuelca al coloide. Recuerden, las glándulas tiroides son como pelotas. La cáscara de la pelota son estas células y el interior de la pelota son, es el coloide. Entonces acá se vuelca la tiroglobulina. La tiroglobulina tiene, como todas las proteínas, todos los aminoácidos, entre ellos, entre los aminoácidos, tiene tirosina. Entonces, para que se transforme en hormona tiroidea necesito el yodo. El yoduro, como dijimos, ingresa a la célula cotransportado con sodio, por ese transportador que llamamos NIS. Y el yoduro viaja en la célula y se contratransporta con cloruro. O sea que ya tengo la proteína, tengo el yodo, pero con eso no basta. Necesito dos proteínas, dos enzimas. Una se llama DOX, que es la dual oxigenasa, y otra es la tiroperoxidasa. Son dos enzimas que lo que hacen es, a la tiroglobulina le incorporan el yodo, formándose T3, T4 y otras estructuras que se llaman MIT y DIT. T3 tiene 3 iodos, T4 tiene 4 iodos, MIT, monoiodotironina, y el DIT es diiodotironina, tienen 2. Estos no sirven. Estas serían las hormonas. Y esto es catalizado por esas enzimas. Estas enzimas, para poder hacer eso, necesitan dos cosas: oxígeno y NADPH. ¿Qué van a generar? NADPH. Lo incorporan. Muy bien. Obviamente, cualquier cosa que falte de esto lleva a déficit en el funcionamiento. Por supuesto que cuando TSH estimula,
estimula todo esto y también quieren que estas proteínas salgan. Entonces se estimula la hidrólisis, perdón, estas hormonas, se estimula la hidrólisis. Acá hay un receptor que se llama megalín que lo capta y vuelca hacia acá T3, T4, MIT y DIT. MIT y DIT lo metabolizo, le saco el yoduro y lo vuelvo a meter dentro de la célula. Eso es, lo hace una enzima, una deyodasa, una tiroiodinasa. No importa, o sea, una enzima que saca yodo. O sea que este y este no salen a la circulación, le saco el yodo y lo vuelvo a utilizar. Pero T3 y T4 sí salen. Y se van a unir a la tiroxine binding globulin que los va a transportar. Muy bien. Magnífico. Entonces, esos serían los eventos con algún grado de simplificación, pero ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula tiroide? Imaginémonos qué es lo que pasaría ante una hipofunción o una hiperfunción de alguna parte de este sistema. Por ejemplo, analicemos algunas patologías. El hipotiroidismo central. El hipotiroidismo central, hipotiroidismo central, lo voy a abreviar así, es un defecto en la producción de TRH. Si me falta TRH, la hipófisis va a estar subestimulada, por lo tanto los niveles de TSH van a descender. El receptor va a estar íntegro, pero no tengo TSH, por lo tanto todos estos eventos estimuladores no van a ocurrir. No van a ocurrir acá, esto es estimulado, por lo tanto voy a tener menor cantidad de hormonas tiroides. Entonces, en una situación de hipotiroidismo central tengo bajo TRH, bajo TSH y bajo T3. Me dice, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo trato a esto? Bueno, yo sé que si el problema está acá, siempre los tratamientos tengo que tratar de abordarlos con cosas que estén por debajo porque tengo la impresión que el sistema por debajo funciona bien. Entonces, si yo tuviera un método efectivo de administrar TRH, tendría que ser muy efectivo porque no es sencillo. Pero dice, bueno, si yo hubiera desarrollado la tecnología médica, me hubiera hecho desarrollar una tecnología para administrar TRH, hubiera solucionado el problema. Cuando lo necesito, estimulo, tengo el TSH, esto funciona. También podría tener un método efectivo para TSH, funcionaría bien. O cualquier método efectivo que estimule alguna proteína corriente abajo. Eso, lo pongo en marcha. Es decir, algo que estimule el receptor, yo lo pondría en marcha. Pero hace un tengo que controlar después ese problema. Pero bueno, ante un déficit acá, el tratamiento más sencillo que es administrar las hormonas tiroides, que son relativamente baratas y una de las pocas hormonas que las puedo administrar por boca. Entonces, el tratamiento de hormonas tiroides es relativamente fácil. Y sería el último eslabón que yo administro. ¿Qué otra posibilidad tengo? O tengo algunas posibilidades de enfermedades activantes o inhibitorias del receptor. Y ya lo hablamos en la clase pasada. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es una enfermedad estimulatoria del receptor. ¿Te acuerdas que dijimos? Se detectan anticuerpos anti-receptor de TSH, pero esos anticuerpos al unirse al receptor son activantes. Por lo tanto, es una enfermedad autoinmune, pero que va a cursar con un aumento de la función del receptor. Por lo tanto, voy a tener muchas hormonas tiroides, voy a estar en un caso de hipertiroidismo. Y ahora ya vamos a ver cómo lo tratamos. Otra patología hay, por ejemplo, hipotiroidismo familiar. Hay déficit del receptor, con lo cual el receptor no responde a TSH. Por lo tanto, corriente abajo no ocurre nada. Ahora, ¿cómo cursa esta patología? Si esto está cortado acá, porque no funciona, yo voy a tener pocas hormonas tiroides. Recuerden que las hormonas tiroides retroalimentan negativamente acá. Por lo tanto, si yo tengo afectado TSH, el receptor de TSH, tengo baja hormonas tiroides y al no tener inhibición voy a tener alto TRH y alto TSH. O sea que un alto nivel de TRH y un alto nivel de TSH con baja hormonas tiroides me indican que el problema está en el receptor o de ahí en adelante. Muy bien. Entonces, lo trataría también, obviamente, con la administración de hormonas tiroides. También vimos en la clase pasada otra mutación de tipo activante,
que era lo que llamamos el hipertiroidismo gestacional. Mencioné la clase pasada, ¿eh? Era un caso interesante porque el receptor en esa patología se presenta durante la gestación, porque el receptor es capaz de reaccionar de una, con la subunidad alfa de la gonadotrofina coriónica humana. Recuerden que la gonadotrofina coriónica humana comparte la misma cadena alfa que el TSH, el LH y el FSH, son todos hormonas hipofisiales. Entonces, durante el embarazo, como aumenta la gonadotrofina coriónica humana, el receptor es bastante sensible a esa situación, entonces me da como si hubiera mucho TSH, pero en realidad no hay mucho TSH, lo que hay mucho es gonadotrofina coriónica humana. Ahora, ¿cómo sería el perfil ahí? Si yo estoy estimulando TSH por otro lado, voy a tener muchas hormonas tiroides, ¿no es cierto? Pero las hormonas tiroides van a poner freno, por lo tanto yo voy a tener bajos niveles de esto. Bajo TRH, bajo TSH, con altas hormonas tiroides, eso me está indicando de que hay algo activante del receptor. Muy bien. Otras patologías llevan el nombre de dishormogénesis. Ya no sé el número que hay, pero bueno, más o menos hay 10 dishormogénesis. ¿A qué se le da el nombre de dishormogénesis? A una patología tiroidea que se debe a una mutación de un gen que dé origen a alguna de todas las proteínas involucradas. Entonces ahí tenemos dishormogénesis asociada al NIS, asociado al transportador, asociado a la tiroperoxidasa, a la rol oxigenasa y algunas proteínas que están en la síntesis de tiroglobulina. Eso, fíjense en el libro, tienen los nombres, y si no, bueno, hay que ir a base de datos, cada uno, el nombre se asocia a una en particular. En general, la dishormogénesis seguido que he estudiado, todas cursan con hipofunción. Pero yo podría tener una dishormogénesis que haya hiperfunción. Es decir, si no se encontró, tarde o temprano se va a encontrar, porque las proteínas pueden tener tanto hipo como hiperfunción. Muy bien, entonces este es el funcionamiento normal, un poco cómo se analiza, ¿eh? No puedo analizar una patología solo midiendo las hormonas tiroides. La hormona tiroides lo único que me va a decir es si hay hipertiroidismo o hipotiroidismo, pero para poder tener idea dónde está actuando, tengo que medir T3, T4, TSH, TRH y tendría que medir otras cosas que ya vamos a ver. Y los niveles de yoduro también son extremadamente importantes para analizar esta situación. Muy bien. Dijimos que en algunos casos, por ejemplo, como la enfermedad de Graves o el hipertiroidismo, hay hiperfunción. Cuando hay hipofunción, la cosa parece clara. Como las hormonas tiroideas son relativamente fáciles de sintetizar y fáciles de administrar porque van por boca, obviamente es la opción recomendada ante una hipofunción administrar hormonas tiroideas. La hormona tiroidea normal, en la T4 dijimos que se llama tiroxina. Que es un isómero dextrógiro. Esto tiene isomería óptica. Entonces, la droga que se utiliza para el tratamiento se conoce como levotiroxina. Esto sería el fármaco. Uno puede preguntarse, ¿por qué usar un isómero óptico? Bueno, la levotiroxina tiene la siguiente característica. Se une a los receptores de la misma manera que la tiroxina normal o dextrotiroxina. Se une de la misma manera, que dice que tiene el mismo efecto. Pero esa isomería que tiene la hace más resistente a la metabolización. Por lo tanto, el efecto se mantiene durante más tiempo. Entonces, la levotiroxina tiene esa ventaja, que tiene todos los efectos de la tiroxina, pero que lo puedo administrar en frecuencia más espaciada porque la metabolización es más lenta. Muy bien. Ahora, si tengo hiperfunción, y si tengo hiperfunción tengo que frenar, entonces la hiperfunción en general actúa a dos niveles. Uno de los niveles es inhibir, vamos a poner el azul. Estos serían drogas hipotiroides. Hipotiroideas.
inhiben la tiroperoxidasa. Por lo tanto, al inhibir esto, me incorporo yodo y me bajan los niveles de hormonas. ¿Cuáles son, en general, ahora lo vamos a ver un poco mejor, son derivados del tiamazol y derivados del tiouracilo y la tiourea? Ahora vamos a hacer una formulita. Esos son inhibidores. Ahora, esas drogas tienen la ventaja también siguiente. Nosotros vemos que T3 y T4 van a ir a las células blanco y se va a olvidar el receptor. Pero también sabemos que T3 es más activa. Entonces, bueno, cuando T4 llega a la célula blanco, le puede ocurrir una serie de cosas. Una es que lo tome una enzima que se llama 5' desyodasa. La T4, recuerden que era la 3,5, 3', 5', tetrayodotironina. Cuando lo toma la 5-desyodasa, se transforma en T3, que era la 3,5, 3', que es más activa. Estas drogas que inhiben la producción también tienen efecto inhibitorio de esta enzima. Por lo tanto, las drogas antitiroides lo que están haciendo por un lado es bajar los niveles de hormonas tiroides y por el otro lado impedir que la hormona tiroidea T4 se transforme en la que es más activa. Eso es extremadamente importante tener presente. Pero a T4 le pueden pasar otras cosas también. Otras cosas es que otras cosas. Es que lo tome la 5-desyodasa. La 5-desyodasa, ¿en qué lo va a transformar? En T3 reversa, que era la 3', 5'. Que es menos activa. Es menos activa. Esta enzima es interesante tenerla en mente. Si yo tuviera una variante alélica de esta enzima, que es muy activa, y todo se produce muy bien, todo anda bien, la cantidad de hormonas que tengo en sangre está bien, pero cuando la hormona llega al tejido blanco, lo toma esta, que es una variante alélica, además actividad, me forma mucho T3 reversa. Y al formarme mucho T3 reversa, yo voy a tener quizás bien los niveles hormonales, pero mal la función, porque la hormona, en vez de estar como T3 y T4, que son las formas activas, se transforma en T3 reversa. Por eso la medición en sangre de T3 reversa también es importante a la hora de entender cómo funciona todo este eje hipotálamo, hipofisario, tiroides. Muy bien, no es lo único que le puede pasar. A estas hormonas se pueden inactivar. Una posibilidad es que T4, no voy a hacer las estructuras químicas acá, eso lo pueden ver con claridad en el libro, no son necesarias conocerlas, con claridad en el libro o en el video. Las podría hacer, pero no quiero ser demasiado cargado, quiero discutir otras cosas. Esta T4 se puede perder el grupo amino y oxidar y se transforma en una molécula que se llama T-TRAC, que es el ácido tetrayodotiroacético, que es inactivo, es un producto de degradación, y que como se le corté parte de la molécula, se torna más soluble en agua. Y T3, también por las mismas enzimas de desaminación y oxidación, da el TRIAC, que es el ácido triyodotiroacético. Son inactivaciones. Después, T3 y T3 reversa, ambas, se pueden transformar en T2, que es inactiva. Eso lo hacen a través de la 5-desyodasa. Es decir, le saco el 5 y me queda 3,3. Le saco el 5 y me queda 3,3. La 5-desyodasa o la 5'-desyodasa, que ya lo vimos, transforman en T2, que también es inactiva. Entonces también son interesantes tenerlas en vista, porque yo puedo tener patologías por hiperfunción de estas enzimas. Quizás no está descrito, pero recuerden que la posibilidad de mutación de un gen es igual para todos los genes en general,
Por lo tanto, hay patologías que por ahí no están descritas porque hay un número muy bajo y nadie lo ha podido diagnosticar o todavía no hay herramientas para hacerlo con facilidad. De todas maneras, bueno, en las últimas décadas aumentaron mucho las herramientas para eso. Otra posibilidad es que tanto T3 como T4 formen dos compuestos, el glucurónido de T4 o el sulfato de T4. ¿Qué estoy haciendo acá? A la hormona tiroidea, que es hidrofóbica, le estoy pegando un ácido glucurónico que tiene muchos oxígeno y carga, con lo cual le estoy dando solubilidad, o le estoy pegando sulfato que también tiene oxígeno y carga, con lo cual le estoy dando solubilidad. Entonces, cuando las hormonas tiroideas son procesadas por la enzima glucuronil-transferasa o por la sulfotransferasa, lo que le estoy dando es solubilidad, incapacidad de unirse al receptor, porque ya esa enzima después no va a entrar con facilidad a la célula, y le estoy dando la posibilidad de ser soluble en agua y excretarse por orina, ¿sí? La forma de eliminación. Muy bien. Y bueno, cuando las hormonas, acá tiene el tejido blanco, cuando la hormona llega al tejido blanco, se unirá al receptor alfa y estimulará. ¿Cuáles son los principales efectos de las hormonas tiroideas? Bueno, es estimular genes relacionados al metabolismo de glúcidos y lípidos. En general, están relacionados al catabolismo de glúcidos y lípidos. ¿Por qué? Porque, bueno, al catabolizar glúcido y lípido, aumenta la producción de energía y esa producción de energía me sirve para la síntesis proteica. Por eso, digamos, la hipofunción tiroidea está asociado a déficit de crecimiento y la normofunción a un crecimiento anormal. Muy bien. El efecto de las hormonas tiroideas se puede medir a través justamente de los procesos catabólicos. No se hace más ya, pero antes para medir la función tiroidea lo que se hacía, se medía el consumo de oxígeno que tiene una persona. Nosotros sabemos que cuanto más catabolismo hay, más funciona la cadena respiratoria y más oxígeno se consume. Entonces, un valor por encima de lo normal de consumo de oxígeno en reposo, eso se lo llamaba metabolismo basal. Un aumento del metabolismo basal sin causa explicada puede ser atribuido a las hormonas tiroideas que estén actuando de más. De hecho, en una persona con hipertiroidismo hay un aumento del metabolismo basal. En cambio, una persona con hipotiroidismo tiene una disminución. En general, dentro de los signos de los pacientes con hipertiroidismo en general tienden a ser delgados y con temperatura corporal más alta que los hipotiroides que tienden a ser a tener exceso de peso con temperatura corporal más baja. Eso es claro porque digamos, hay un aumento o una disminución del metabolismo. Muchas veces personas que aumentan con mucha facilidad de peso se le atribuye a que puede ser un déficit en las hormonas tiroideas, ¿eh? Porque digamos, si yo aumento con facilidad de peso, quiere decir que estoy oxidando poco. Soy eficiente, pero aumento de peso. Entonces puede ser un déficit en las hormonas tiroideas. Bueno, muy bien. Se olvida que tengo que seguir. Ah, ahí ya me acordé. Volviendo a las drogas estas. Estas drogas es interesante analizarla porque esa es lo que yo tengo que hacer cuando estudio la farmacología. La farmacología no me tengo que fijar únicamente en los nombres, me tengo que fijar en las estructuras, no quiere decir que me las tengo que estudiar. La tiouria, yo voy a dibujar la estructura química, es una estructura de este tipo. Tiouria. Ustedes seguramente conocen la urea, que es el producto del ciclo de la urea que estaba en el catabolismo de los aminoácidos y la forma de sacarme encima el nitrógeno. Bueno, esto es tiouria, tiene nitrógeno también, pero tio quiere decir que la molécula tiene azufre. Cuando yo veo tio en alguna estructura, bueno, si yo uso tiouria, eso es una droga antitiroidea, es decir, va a frenar la producción de hormonas tiroideas y los efectos a nivel periférico, en cierta medida, porque frena la enzima que genera el isómero más activo, la hormona más activa, la tiouria.
El tiamasol tiene esta estructura. Tiene un anillo y midazol, como ustedes alguna vez habrán sentido nombrar cuando empezaron la carrera de medicina, en los primeros días uno estudia aminoácidos y ahí estudia el aminoácido histidina, que tiene un grupo y midazol. Este se llama tiamasol. No se llama imidazol, se llama tiamasol, porque tiene, me equivoqué, tiene azufre. Siempre que empieza con tío o tía, tiene azufre, el tiamasol. Interesante analizar esto, porque fíjense que son drogas distintas, pero si yo miro esta parte, nitrógeno, carbono, azufre, nitrógeno, nitrógeno, carbono, azufre, nitrógeno. Es decir, evidentemente me está indicando que esa droga, la parte activa de la droga, es esta parte de acá. Fijémonos otra parecida, el tío uracilo. El uracilo ustedes lo conocen, es una de las bases nitrogenadas de los ARN. Si yo dibujo el uracilo es así. Faltan algunos hidrógenos, básicamente es así. El tío uracilo es así. Reemplacé un azufre. Ahora, ¿qué tiene esta molécula? Lo mismo que tienen las otras. Nitrógeno, carbono, nitrógeno con azufre. Entonces estas son las tres moléculas básicas que se utilizan como drogas antitiroides. Por supuesto, después hay derivados. Si yo acá le coloco un metilo, voy a tener una droga que se va a llamar metiltiouracilo. Si yo acá le pongo un metilo, voy a tener el metimazol. Puedo tener el propiltiouracilo, sería el lugar de meter un propilo, así va a tener diferentes drogas. La industria farmacéutica trabaja habitualmente de esta manera. Cuando sabe que una molécula con una determinada forma tiene un efecto deseado, ya sea estimulatorio, inhibitorio de una enzima o una proteína, luego le empieza a inducir cambios químicos. Para eso buscan a un químico, digamos habitualmente, pues un bioquímico, un ingeniero químico, que maneje las técnicas de síntesis, y entonces lo que hacen es, a partir de la molécula, generan a veces miles de moléculas a las que les pegaron grupos metilo, amino, propilo, bencilo, mil cosas. Y después las prueban. Las van probando a ver cuál tiene efecto antitiroideo. Hay una gran cantidad de pruebas, pero bueno, muchas veces hay ciertas drogas que tienen un gran efecto antitiroideo, pero son tóxicas en otro efecto, entonces en ese proceso no digo que es fácil, pero relativamente la tecnología está muy puesta a punto entre los químicos orgánicos que pueden sintetizar miles de moléculas que tengan la parte activa con grupos funcionales. Ese agregado de grupos funcionales muchas veces hace que la molécula tenga una mayor potencia o que tenga menos efectos adversos. Entonces, bueno, eso es el mecanismo de desarrollo de drogas sintéticas que llamamos. Entonces, bueno, se van probando, por supuesto, muchas veces hay drogas que se desarrollan, se estudian durante varios años, y al final las terminan sacando porque si bien tenía el efecto deseado que yo quería, tiene efectos indeseables que son tremendos. De eso la historia de la farmacología está plagada de esos ejemplos que normalmente se mantienen en bastante silencio y no llegan a conocerse. Muy bien, vamos a ver algunas cositas más respecto de tratamiento. Entonces, si yo tengo hipofunción, uno de los tratamientos, el más común, y por no decir el único, es administrar hormonas tiroideas. Yo podría administrar T3, T4, pero bueno, se opta por levotiroxina, que es como una T4, pero que es el isómero óptico de la natural, y la ventaja es que tiene el mismo efecto, pero vida media más larga. Por lo tanto, voy a gastar menos, voy a tener que tomarla más espaciada. Si tengo hiperfunción, uno de los tratamientos, si tengo hiperfunción, es administrar alguna de estas drogas tiroideas que frenan tanto la producción a nivel de la glándula tiroidea como la activación a la forma más activa a nivel de los tejidos blancos. Si tengo hiperfunción, en alguna circunstancia, la hiperfunción puede venir por un proceso tumoral. O sea, yo puedo tener un cáncer de tiroides. Cuando se habla de cáncer de tiroides hay formaciones
que puede aumentar la producción de hormonas tiroideas y otros no, por supuesto. Si el tumor es un tumor secretor de hormonas tiroideas, yo voy a tener una hiperfunción. Y probablemente por el crecimiento celular, a lo mejor las hormonas tiro las drogas antitiroideas no dan el efecto que uno desea. Pero hay una cosa interesante que nosotros sabemos que las hormonas tiroideas necesitan para que todo esto ocurra yodo. Y prácticamente son las únicas células de nuestro organismo que captan yodo. Existe un yodo que se llama, no me acuerdo exactamente el número, hay un yodo que es un isótopo, que es el yodo 131. El yodo que encontramos en la naturaleza tiene un peso atómico determinado, no me acuerdo cuánto es, bueno, no importa. Tiene un peso atómico determinado, pero hay varios yodos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ELISA, perdón, un RIA, ¿se acuerdan que era un método para medir hormonas a través de un anticuerpo utilizando un isótopo radioactivo? El isótopo radioactivo más común que se utiliza para los RIAs es el yodo 125, que no se usa en esta situación. Vamos a ver por qué. Tenemos dos yodos radioactivos. El 125 habitualmente lo utilizo para RIA. Y tiene una vida media de 60 días. Y es un emisor gamma. O sea, cuando ese yodo se desintegra, emite radiación gamma. Y yo la puedo usar, ¿se acuerdan cuando estudiamos ya hace un par de clases? Para captar esa radiación gamma, entonces en función si tenía más o menos radiación gamma, sabía si tenía más o menos hormona. Y una vida media de 60 días. Y emite una radiación, no me acuerdo exactamente, pero creo que anda alrededor de la radiación, la energía anda alrededor de 100 kiloelectronvoltios, quizá un poco menos. El yodo 131 no lo usamos para RIA, lo usamos para tratamientos de hipertiroidismo, pero en casos especiales. Es un emisor gamma y tiene una energía que anda entre 200 y 600 kiloelectronvoltios, o sea que emite una radiación mucho más alta. Sería tonto usar para un RIA un isótopo que emite mucha más radiación porque yo me estaría exponiendo, a pesar de estar cubriéndome, exponiéndome a radiación inútilmente, sabiendo que la radiación tiene efecto mutagénico, ¿cierto? Entonces no me conviene usar aquello. Y después tiene una vida media que anda alrededor, no me acuerdo, pero alrededor de 7 días. Otra razón para no utilizarlo, porque yo el isótopo radioactivo, cuando lo compro, es una de las pocas cosas que el hombre no pudo frenar. Si yo tengo un isótopo radioactivo, ese isótopo se desintegra, cada 7 días me queda la mitad de lo que tengo. Uno dice, pero meterlo en la heladera, enfriarlo, calentarlo, ponerlo escaparle del sol, el isótopo radioactivo se desintegra y el hombre no lo puede controlar eso. Entonces, el yodo 131 no me sirve para el RIA por dos razones. Dura poco, por lo tanto, si yo compro un sistema reactivo para medir hormonas tiroideas, cuando me haya pasado un mes no me queda nada, porque en general 4 o 5 vidas medias me liquidan toda la actividad que tengo. Entonces, corta vida media no me sirve, alta energía menos que menos. Entonces, este se usa para RIA y aquí se usa para tratamiento. Entonces, si yo tengo una persona que ya he diagnosticado que tiene un tumor productor de hormonas tiroideas, captador de yodo, lo que le puedo dar es yodo 131. Le doy una buena dosis de yodo 131, sabiendo el riesgo que corre eso, ¿no es cierto? Porque yo estoy inyectando un isótopo con la capacidad de emitir radiación de alta energía y producir efectos de las radiaciones, que hay dos tipos, efectos determinísticos y estocásticos, que bueno, pueden traer daño, pero el médico toma esa decisión cuando sabe que lo que está haciendo tiene más beneficio que el daño. O sea, no le voy a dar yodo 131 a cualquiera. Pero en esas situaciones yo le puedo dar yodo 131. Entonces, si esta es una célula tumoral, se va a meter el yodo acá adentro y va a emitir la radiación gamma. Como las células tumorales tienen un alto índice de mitosis, nosotros sabemos que el efecto de la radiación es mayor cuando hay un alto índice de mitosis produciendo la muerte celular. Entonces, este sería un mecanismo. Muchas veces cuando hay tumores, ¿qué se hace? Se aplican radiaciones, pero la mayoría de las veces se hace a través de radiaciones generadas, por ejemplo, en un isótopo de cobalto, y se hace desde afuera, ¿eh? Eso se llama teleterapia, o sea, yo
y radio con radiación desde afuera al tumor, y como los tumores, al tener un índice mitótico, son más sensibles que las células normales, puedo ir destruyendo o atenuando el crecimiento de ese tumor. Acá tengo el privilegio de que las células tumorales tiroideas captan yodo con el NIS. Entonces, de esa manera, le meto el yodo adentro y actúo desde adentro y produzco lo que se llama efectos determinísticos, o sea, produzco destrucción y muerte celular por la gran liberación de energía que va adentro. Como dice, bueno, quiero romper esta casa, meto una bomba. Entonces acá como que estoy metiendo una bomba y rompo la célula. Mala suerte tendría si tuviera un tumor y tuviera una alteración del NIS que no me impide entrar en el yodo. Sería una combinación. Si me saqué eso, voy y juego a la lotería porque seguro que voy a ganar. Pero entonces, bueno, eso es un tratamiento importante a tener presente. Y también el yodo 131 se utiliza para diagnosticar el funcionamiento de tiroides. Y esto es lo que se llama la captación de yodo. Si yo tengo dudas del funcionamiento de la glándula tiroide, lo que puedo hacer a una persona es inyectarle yodo 131 y luego poner un detector de radiación frente a la glándula tiroide. Una persona normal capta cierto yodo y libera cierta radiación. Si yo tengo una persona que tiene una hiperfunción tiroidea, va a captar mucho más yodo y va a irradiar mucho más. Entonces, eso se llama estudios de captación de yodo. Si tengo poca captación, ¿qué quiere decir? Que la glándula está en hipofunción, no capta yodo. Analizando esto con los niveles de TRH, TSH y todas las cosas que tengo, voy a sacar conclusiones. Y otra cosa es el centellograma. Mejor dicho, eso es un centellograma, es medir la captación. Lo otro que se llama habitualmente como cámara gamma, que es una especie de radiografía, pero al revés. Decir, si esta es una glándula tiroide, yo la cargo con yodo 131. ¿Cómo? Le doy yodo 131, el yodo se mete ahí adentro y esto va a emitir radiación. Y lo hago impactar haciendo de una manera sencilla, sobre una placa radiográfica. Nosotros sabemos que la placa radiográfica, cuanto más radiación recibe, más negra se pone. Entonces, yo a lo mejor analizo esto y supongamos que tengo una cosa así. Entonces veo todo el perfil gris por la radiación, pero veo un sector muy caliente, como se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que acá debe haber una formación tumoral que está haciendo que haya mucha captación de yodo. Eso se llama un tumor caliente. Pero también podría tener una cosa así, que todo me quedó gris y acá tengo un hueco blanco. ¿Qué quiere decir? Que ahí en la glándula tiroides se ha formado un tumor, ha crecido algo, pero que no capta yodo, entonces es un tumor frío. El yodo también me sirve para este tipo de diagnóstico. Por supuesto, como siempre le digo, el manejo de material radioactivo requiere personas especializadas. Ustedes, seguramente muchos de ustedes, cuando sean médicos, algunos se especializarán en eso. Hace falta tener cursos especiales, capacitaciones y habilitaciones para poder, no puedo ir a comprar yodo 131 a la farmacia, como si puedo comprar propiltiouracilo, metiltiouracilo, esas cosas. O sea, estas drogas sí, o levotiroxina, pero el yodo 131 no. Pero bueno, permite este tipo de análisis. Seguramente, por supuesto, análisis de tomografía, de resonancia, dan también información también muchísimo más valiosa, muchísimo, no sé si más valiosa, pero más información que se puede sumar a todo este cubo. Entonces recordemos, digamos, un centellograma o una cámara gamma. Me van a estar mostrando básicamente cómo capta yodo y cómo funciona y qué imagen tengo. Después los niveles de TRH, TSH, T3, T4, T3 reversa, me van a estar indicando cómo está el eje, básicamente. Y después, bueno, también se pueden medir obviamente las proteínas transportadoras, porque si yo, no, normalmente pasa que cuando una proteína transportadora transporta algo, si baja lo que transporta, normalmente la proteína transportadora aumenta para tratar de transportar más. Entonces, bueno, eso ya las medidas básicas que uno podría hacer para evaluar la integridad y el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso-tiroides.
Bueno, creo que no me olvido de nada. Por supuesto, el libro tiene un poco más de información y la bibliografía fuera del libro tiene muchísima más. Pero bueno, la idea con esto es empaquetarnos en ciertos lugares para que nos queden los conceptos básicos. Pero le insisto, no es importante saber mucho, sino entender los circuitos generales y saber cómo va a afectar una cosa en particular, como lo analizamos hoy. Si esto está activado, ¿qué pasa con todo el resto? Si esto está inhibido, ¿qué pasa con todo el resto? Si tengo un déficit genético de este transportador, ¿me va a afectar o no? Y si tengo un déficit genético, no va a entrar yodo. No va a entrar yodo, no voy a tener hormonas tiroides, no voy a tener retroalimentación, esto tiene que estar aumentado. Entonces, así, y esto va a estar disminuido en los efectos. Entonces, bueno, esas son cosas que uno aspira a que se razonen. Poco estudio y mucho razonamiento. Bueno, la semana que viene seguimos. Con una clase también así en vivo, hacia las 10, ya le aviso ahora, de esta manera lo voy a publicitar, una clase a las 10 de catecolaminas, ¿eh? Bueno, nos vemos la próxima entonces.